Creo que es así, ¿verdad? No es tan difícil. Mira, ¿tanto te cuesta hacer esto? ¡Ahí, ahí, 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 ¡Ahora! ahí! ¡Bien! ¡Esa es, Amadeo! ¡Esa es! Ese es mi niño. Ahí viene. Fuera de mi despacho, anda. Sí, señor. ¿Todo el mundo? Los tres gilipollas, fuera. A ver, no, no, Sí, pero que siento, señor. tenemos que hablar Fuera de mi contigo. puto despacho. ¿Y dónde hablamos? En tu culo, imbécil. No es un lugar para hablar. Pero bueno, Pero sí vamos, para vamos ver. fuera. Joder. Madre mía. ¿Se puede saber qué coño hacéis en mi despacho? Amador ha dicho que es el lugar mejor para esperar. ¿Cómo? ¿Qué No, no, coño es señor, Amador? señor. Bueno, No, Amancio, señor, Amancio. Amancio. A Se lo este. juro que no, no, eso no es El verdad, señor. subvencionado. No, ¿cómo? ¿Sí, no? Señor, no lo siento, la verdad que eso no ha sido. Esto no ha sido así, señor, ¿eh? Habla No, bien, no. habla bien. Sí. Vocaliza. No, señor. ¡Toma! Espabila ya, coño. Lo siento, Puto señor. imbécil. Lo siento. Es que Lo Rubio, siento. Rubio. Madre ¿Y mía. el de corazoncito en la puta cabeza, quién coño A es? ver, este es Isidoro. Es un compañero que estuvo conmigo en el hospital. Que está totalmente Inodoro. recuperado, ¿eh? Nada que ver con mi caso. Él simplemente le dio un brote. Y bueno, y su sueño es ser policía, la verdad. ¿Qué Me pasa, parece Tete? fantástico. Encantado. Vete. Puto retrasado. ¿Cómo Reputado, que? cabrito. ¿Cómo que tete? Escúchame, que me crié en Valencia, perdón. ¿En Valencia? Vas a ir a la puta tienda y te vas a cambiar los pantalones cagados estos de mierda. Es que Pero esos este. pantalones, Isidoro. Pero que este es Tira, estilo. retrasado. ¡Que tires, coño! ¡Cámbiate la Reputado, puta ropa! cabrito. ¡Ah! Madre de mi vida, escúchame, este no es mi sueño, ¿eh? Ser policía es No así, te queda, Isidoro. no te queda por ¡Oh, llorar joder! todavía. Yo todo Tira pa' la esto ya puta lo he tienda. pasado, ¿eh? Me cago en la puta. Yo todo esto ¡Que ya lo he tira pa' la sufrido. tienda! Te cambias el Espérate, corte de pelo. espérate, Tete, que no puedo moverme. Mira. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué quieres? ¿Que me cambie de pantalones? Me estás empezando a tocar la polla. Tira a cambiarte la puta ropa. Conway, Vale, yo te propongo. Gustavín, ¿de qué coño vas vestida, nena? ¿Quién, yo? Sí. Bueno, yo voy Rubio, bien. llévame. Vale, pues coges y me traes un café, ¿vale, camarero? ¡Uy, bo! ¡Oh! Tráeme un café, anda. Sí, que es verdad que la chaqueta es un poquito de camarero. Tráeme un Oye, ¿qué café. te. Conway, ¿qué te parece Chanclitas. si vamos a la tienda y le dices lo que se tiene que poner? Joder. Escúchame, pero algo fiel a mi estilo, ¿vale? Era tu estilo. Pero. Es que yo soy un tío moderno. Ahora venimos, Mario. ahora venimos. La ley no Vale. descansa. A ver, me han robado Joder. una moto, ¿vale? Yo te estoy respetando, respeta un poco. Gilipollas. Si no te tuteo, ¿cómo te hablo? Tengo coche, subid. ¿Cuál es tu coche de mierda? Siéntate. ¿Qué? Ponte adelante, Rubio. Vale. Vente. A los cojones de hacer de niñera, coño. Bueno, dímelo a mí que me has encasquetado a todos los tontos de la ciudad. ¿Y qué coño me estás ¿Qué? canquetando a este gilipollas? Ay, ¡Cuyo! Conway, Conway, Conway. Hombre, ya que vamos a hacer un equipo de tontos, lo hacemos bien, ¿no? Claro, menos mal que me subvencionan. Escúchame, buena rodilla, Conway. Mira qué imbécil. Vale. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? Pero vamos a ver, a mí me ha dicho que te trate con cariño. Y eso es lo que estoy haciendo. Con cariño. Eso me ha dicho el colega. O sea, que le he dicho que sea educado. He dicho, tú hazle tocamiento. Eso me ha dicho el de Yo, negro. no, no mientas, no mientas. No, no mientas tú. Mentir está feísimo, ¿eh? Es pecado. Lo siento, por tocarte una rodilla. A mí no me va estas cosas, ¿eh? ¿Le ha tocado una rodilla? ¿Ves a tu compañero aquí al lado? Ese. Hola. ¿Sí? Sí, Mírale ¿qué pasa? bien, mírale bien la cabeza. Isidoro. Feísimo. ¿Este ¿Qué qué pasa? coño es? ¿Qué pasa, Tete? Yo, pues he venido a saludar a mi colega, ahora no puedo. ¿Qué pasa? Hermano, un saludito para ti. Pero dile cara, estás ocupado, Isidoro. Estoy ocupado, Tete. Vale, Ahora hablamos, ¿vale, hermanito? vale. Ahí, cuídese. Venga. Mira a tu compañero, anda. A ver, le estoy mirando. Perdón, Gilipollas. los nervios.
A ver, ¿qué le miro? Sí, es raro de cojones. Cara sepia. Pero algo bueno, ¿no? ¡Ah! ¡Puta imbécil! ¡Gilipollas! ¡Joder, joder! ¡Puta normal de mierda! ¡Escucha, escucha! ¡Defiende, hola, defiende! Escucha. ¡Me cago en la puta! Vale, vale. Te miro, te esquivo, te miro, te esquivo. Vas a tocar la rodilla de tu puta madre. Y luego me la pondré a cuatro patas, puto retrasado de mierda. Te miro, te esquivo. Miro y te esquivo, gilipollas. ¡Ay! No está funcionando, ¿eh? Eres demasiado bueno, ¿eh? Joder, la que me ha dado. Es que son años de entrenamiento, son años. ¡Hostia! ¡No falla, eh! ¡Hostia! ¡La que te ha dado, tú! ¡Cámbiate la puta ropa! ¡Coño! ¡Me cago en la puta! Señor, escúchame, nena, no has visto nada de esto, ¿vale? Pero… ¿Por qué te acabo…? Y me trae un puto planchabracas de mierda. ¡Tira para la tienda! Escúchame… ¡Entra a la tienda, Isidoro! ¡Haz el favor! ¡Entra! Entra a la tienda, Isidoro. Hola, ¿qué tal? Deja de saludar a las mujeres. Despejando. A ver, miro. Venga. Hostia, caballero, ¿se pueden? Vale, gracias. Ay, es que me topaba. Ponte algo. No pasa nada. Algo más normal, Isidoro. Viejo como Conway, ¿no? ¿Cómo? Ulvo, hola, ulvo. Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes. Punta de oros, despejando. Pero. Este chonito está bien, ¿no? Madre mía de Dios. A ver, ¿tu rubio es natural? ¿O es teñido? ¡Tu perrena! Es natural. Opa. ¿Así? Es natural. Opa, Albert. Es muy rubio. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Albert! ¿Nos podemos casar? ¡Oh! ¡Sí! Tengo que aguantar, ¿quieres? Dios nos mío. Podemos casar si quieres. Vengo, pero me tienes que cuidar porque me acaban de operar el tobillo y la placa de metal que lleva pesa más que yo. Joder, no, una tullida, tío. Pero, oye, respeta, ¿eh? Escucha, Transformer. Soy tullida, pero tengo sentimientos, Transformer, ¿vale? Transformer, pírate de la puta tienda. ¿Pero cómo que Transformer? ¡Que te pires, coño! ¿Pero cómo que Transformer? Aquí no, no se admite metal en esta tienda, señorita. Hazle caso a mi hombre, ¿eh? Conway, por favor. Ah, oh, ¿es usted Conway? Sí, soy joder, ya me Conway. Cuadra, ya y te me digo que todo. Te pires de la puta tienda. Bueno, sí, pues no me da la gana irme. ¿No te da la gana? No me da la gana. Vengo a cambiarme, vas a decir tú que me vaya. ¡Ah, ah! Mira para afuera, coño. Pero, joder, pero… Vale, ya estoy listo, tete. Bueno, adiós, Rubio. Un placer conocerte, ¿eh? Adiós, Rubio. Igualmente. Pero para afuera, coño. Adiós. A ver… ¿Ves bien o qué? Isidoro… vístete bien. Ponte como un traje o algo. Parece un Teletubby. Pero, tío, trajes… Madre mía, un traje. Coño, ponte un traje, algo… Una camisita. Ponte una… Luego ya te cambiarás, pero ahora ponte una camisita. ¿Tú crees que no le gusto? No le está pero que no le tienes no que gustar a él. Tienes que tener un estilo que no sea ofensivo. ¡Eso! ¡Una camisita a cuadros! A ver, joder, ¿cómo? El puto paleto del norte. Tú también, cámbiate de ropa, Amancio. ¡No! Y tú también, Gustavina. No, pero si yo me voy a poner de servicio. Es que no tengo pues que tráeme un café, ya que estás. No te camarera. ¡Tráeme tú un frappuccino! Escúchame, no me jodas. Mira, que eres un os voy a mandar campeonato a los tres a tomar por culo de la comisaría. ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Hostias! Yo no he hecho nada, ¿eh? He recibido tantos disparos en la vida que este me sabe a poco. Sí, vale, ahora sí mejor, ¿no? Pero… Camisa y pantalón de traje. Tienes dos opciones. O te cambias y te pones algo decente. O en mi comisaría no entras. Es tu sueño. Era... pedazo de zorra. Isidoro, ¿sí? Era tu sueño ser policía. Me lo dijiste en el hospital. Esfuérzate un poco, tío. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa, mi coche? ¡Lo han destrozado! ¡Joder! El que acabo de aparcar. El que acabo de aparcar. ¿Pero qué le acabas de hacer a mi coche, colega? ¿Yo? Pero, espera, ¿eh? Yo no hice nada. Ha sido mira él, cómo has dejado el coche. ¿Qué le has hecho a mi coche, colega? Pero que estaba estacionando y pasaron cosas, pero el que yo no fui. ¿Gafas? Sí, pero, sí, sí, gafas. Yo creo que es mentira, ¿eh? Me yo, las voy a limpiar. Yo estaba aquí afuera y le he visto, ¿eh? Escúchame, tobillo plástico, cállese. Madre mía. Bueno, pues tendré que ir al mecánico. ¿Qué remedio? ¿Por qué hemos venido en coche si estaba aquí al lado? Porque sois gilipollas. Perdón. Porque andar es de pobre, Rubio. Ahora vas mejor, Isidoro. A ver, con cuidadito.
Perfecto. Aprende a conducir, imbécil. Que se jodan. Es que qué maleante hay en la ciudad, ¿eh? Hombre, es que me han destrozado el coche. Tía, todos los policías sin trabajar. Madre mía. Me pongo 730, Benito, 730. Hasta que llego yo y nos pongo a trabajar a todos. Pero tío, para cobrar aquí son buenos. Pues como vosotros. A ver, dejamos la zona, ¿eh? Esto está lleno de inútiles. Estoy hasta Benito, los putos cojones. Llevo años 730. Aguantando esta puta mierda. Conway, que yo te voy a ayudar a poner esto en orden, ya verás. ¿Tú? Bueno, superintendente. Lo que deberías hacer es ponerte la puta naricita de payaso. Tú tranquilo. Si esto lo pongo yo en orden. Ahora hago 3 código 3, 3 código 4. En un momentito solucionamos esto. ¡Cómeme la polla! Vale, voy a cumplir mi sueño, tío. Y estoy. Presente. ¿Cómo coño te llamas, imbécil? Isidoro Navarro, futuro policía y guarro. Inodoro Navarro. Te voy a poner... Mira, Conway, tú dame a estos dos tontos y te los transformo en bestias. Habla por el rubio. ¡Soy un tía! Tú callas, subvencionado. Ven aquí, anda. Sí, señor. Voy. Toma tu placa de mierda. Estoy emocionado, tío. ¿Estás emocionado? Mira, toda la ropa mal puesta. Aquí mira, es media jornada, 12 horas al día. Todos los brazos mal puestos, el reloj por encima de la camisa. Sí, señor. Como me toquéis la polla. No, señor. Los dos os vais a tomar por el culo. ¡Decido, señor! Te hago directamente responsable de estos dos gilipollas. Como me la líen, te voy a joder el puto salario. Como me toquen los huevos, te juro que vas a comer asfalto buscando a gente vendiendo droga y mierda durante 40 años. Vas a cagar droga, vas a cagar hierba, vas a cagar césped. ¿Me has entendido, Gustavín? Perfecto, yo me hago cargo de estos. Los voy a hacer unas máquinas. ¡Si me voy a poner de servicio! ¡Voy a trabajar! Pues tira, tira. Venga. Tira, nena. Por aquí. Seguidme. Tira, ¡señor, sí, señor! Venga. ¡Ay, Dios mío! A ver, primero de todo, Isidoro. ¿Ven por aquí? ¿Qué? Vale, ¿por dónde voy? Por aquí. ¿Qué pasa? Escúchame, Tete. Mira. ¡Te miro y te empapelo! Escúchame, compórtate, que estás a prueba. Si la lías, me voy a comer yo el marrón. No me van a pagar. No, no, te prometo, hermano, que no te fallo. Vale, pilla de aquí. ¿Ves aquí? Ponte en servicio. Hostia, ¿te ha dado la tablet? No. Este señor, de verdad, que está viejo y senil. Espera un momento. Vale, mira. Hermano, rubio, ¿quieres un Monster Mango Loco? ¿Qué? Un Monster Mango Loco. No sé qué es eso. A ver, apártate, Amador. ¡Amapio! A ver. Toma. Ay, de puta eso, madre. Eso, equípatelo. Y ábrela. ¿Vale? Vale, aquí lo ahí tengo. Podrás ver que puedes entrar y salir de servicio, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Busca bien. Servicio. Ah, vale, perfecto, ok. Vale, ahí entras y sales de servicio, ¿ok? Acabo de entrar, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué más necesitas? Una radio, ¿no? Correcto. Vale, pues píllala de aquí, del armario. Aprende a usar el armario. Vale. Vete a equipamiento, creo que está, y pilla una radio. Una. Mira, están robando ya. Dios, voy a ponerme el traje de mientras. ¿La radio no la veo? ¿Cómo que no veo la radio, tío? Cambiar atuendo, policía. De plástico. Escúchame, mira, Tete. ¿Sí? Me cago en tu puta madre, Isidoro, suelta eso. Pilla una radio. También, ¿no? Lo pillo ya. Vale. Ahora, para acceder al menú de la radio, ¿sí? Músculo F6. Sí, aquí me pone cosas raras.
¿Ves? Pero arriba te sale el icono de una radio, ¿verdad? ¿Qué dice Majareta? Vamos a ver. ¡Al jefe no le digas Majareta! No, 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 la radio no. Ponla en el inventario, pero no la toques. Ponla abajo del inventario. Madre mía, me estás liando. Suéltala. O sea, suéltala. ¿Cómo no suelto? La tengas en la mano. ¿La suelto? No, que la muevas en el inventario y la pongas abajo. No puedo, no puedo, te lo juro. Pues ponte otra cosa en la mano, tío. Ponte la tablet. ¿Cómo apago esto? Que no puedo, que no me la puedo quitar de la mano. Está pegada con silicona. Levanta los brazos. Tampoco puedo. Me cago en tu puta madre. Espera, espera, a ver ahora. No, tampoco. Vale, ahora, 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 vale, ahora. Vale. Ahora, músculo F6. Vale. ¿Vale? Ah, vale, ok, ok, ok. Y ves ahí en radio, ves a James Gordon. ¿Estás viendo eso, no? Sí. Venga, perfecto. Pues, ¿qué te parece si nosotros nos vamos? Nos ponemos en Z10. ¿Pero ahí está ocupado? ¿SZ10? No. Ah, vale. Vale, aquí estoy. Bueno, no, esto es de Sheriff. Vámonos a Z40, perdón, Z40. Ya estoy. ¿Y tú por qué no estás, Amancio? Estoy entrando. Vale, Z40, ¿vale? Sí. Ok, pues ahora ya estamos en la radio. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se habla por la radio? Vale, es que para eso abre la tablet. ¿Cuántas cosas, tío? Es que esto es un follón. Esto es un follón. Vete a la tablet, vete a radio. ¿Sí? Arriba pone atajos, ¿verdad? Sí. Le das atajos. Y donde pone transmitir en SAPT, abajo del todo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Vale, pues en transmitir en SAPD, ahí pon Block Mayus. Vale, listo. Vale, y ahora pulsa Block Mayus y habla. Y pon, di, probando, probando. Hola, ¿dónde están mis tetes? ¿Me ha escuchado por ahí? Di, probando, probando. Probando, probando, probando. H50 para Z40, le informo que se le recibe. Por favor, mantenga la radio limpia. Cabrón, que estoy hablando con tu mundo. ¿Te has dicho? ¡Claro! ¡Gilipollas! Eso no es para mí, es para todo. ¡Para toda la policía! ¡No, gilipollas, dímelo! ¡Imbécil! ¡Dímelo, tonto! Que yo creí que estábamos hablando entre nosotros. Perdóname, Tete, que es mi primer día. No le digas Tete a la gente. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Agente, compañero. Agente, compañero. Vale, venga, vamos a vestirte ahora. Vale. Bueno, píllate, a ver, píllate de aquí. A ver, ¿qué tenemos? Equipamiento. ¿El megáfono lo suelto? Píllate, píllate una porra, ¿vale? No sé qué hacer con el megáfono, ¿eh? Lo tengo ahí puesto y... Hostia, que me he pillado, me cago en la puta. Hola. H50 para Z40, su inspector, ¿quiere coger usted el mando? Vale, ya tengo... Ya, te quiere dar el mando, jefe. Espera, que le meto una excusa. Ahora mismo no es posible, estoy instruyendo a unos alumnos. Ah. 10-4. Escúchame, Tete, ¿qué pillo? ¿Una pistolita de esas clásicas? ¡No, no, 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 no! ¿Pero tú qué te crees? ¿Que eres el puto sheriff? Ah, coño, pues dímelo, cabrón. Vale, pilla la porra. Vale, la porra, ¿sí? Pilla un taser. ¿Taser? Sí. Y ya está. Porra y taser. Con eso de momento ya vas bien. ¿Sin pistola? No llevas... Es tu primer día. No toques los putos cojones, tío. Eres un novato, tío. ¿Y pitido? ¿Silbato? No. ¿Para qué quieres un pitido? Vale, 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 vale. Güey, perfecto. Espera, voy a dejar esto. Ok, ya estoy ready, ¿eh? Un momentito. Voy a pillar yo también un taser. Vale. Tengo los mejores amigos del planeta. ¡Suelta eso! ¿Pero qué pillas el megáfono? ¡Y tienes toda la ropa rota, tío! Es que no puedo soltarlo, te lo juro. No puedo soltar megáfono, me lo tengo que quedar, ¿eh? Toma, se lo paso al tonto. ¿Por qué no están los tasers? ¿Cuántos tasers has pillado? ¿Puedes mirar la cantidad que llevas en el inventario? Te escucho fatal. ¿Me escuchas mal? Ahora te escucho bien. Me he cogido uno. ¿Eh? ¿No era la 8:30?
¿Dónde están los taser, amigos? ¿Estoy ciego? A ver, ¿lo pruebo contigo, porfa? No, pruébalo con el rubio. Esto funciona de puta madre. ¿Estoy ciego? ¿Pero qué haces, gilipollas? Amancio, perdón, inventario, tío. Inventario policial. Para probarlo, no. ¿Vale, tete? ¡Ya me has electrocutado! Bueno, no pasa nada, tío. Equipamiento. Pero yo aquí no veo el taser. Oye, cuatro. Exactamente, ya te encuentro en comisaría. Dime, colega. Sube. Ah, ¿eres coño, un fútbol? Perdonadme, soy gilipollas, ¿vale? Es de nacimiento. Pues no me ves. No me seas tonto. Ponemos taser. Claro. Es de nacimiento, wow. Amigos, no os preocupéis. Gracias. ¿Tú crees que yo puedo ser un fútbol? Bueno, te faltan algunas cuantas cositas, pero... Vale, taser y porra. Vamos de momento con esto, ¿vale? Let's go. Vale, wow. Ahora vamos a vestirte, Isidoro, sígueme. Voy. Madre mía, uniformado. Ya ves, todas las tías se van a tirar mi cuello. No, no, yo soy Don Emilio, no me conoces. Ahora vete aquí y ponte el uniforme que te guste. Puedes elegirlo, pero no de SWAT, evidentemente, algo normal. A ver. Mira, ¿así? El que te guste, si tú te sientes cómodo. Mírate, vale, en el espejo, tal. No vea, hermano. Puta locura. No uses el uniforme para trajinarte a nadie, ¿eh? Escúchame, no me hace falta uniforme, ¿vale? Vale, luego para... A mí sí. Para esposar a la gente y tal, sabes hacerlo, ¿no? No. Es que eres gilipollas. ¡Imbécil! A ver, le cojo las dos manos, se la pongo atrás y le esposo. En el músculo F6... Si cambias la pestaña, verás que hay una personita. Y ahí te sale un menú. Esposas. Bueno, perfecto. ¡Amilo! Vale, ¡amilo! Vale. Lo puedes escoltar, llevar hasta el vehículo, meterlo, sacarlo. Vale. A ver, quita, que te lo quito. Y por favor. Ahí, tete. Bien. ¿La esposa se puede llevar para casa? ¿Qué esposas? Ah, sí, siempre las llevas. Si estás de servicio. Si... Ah, ya te pillo. No. Pero que lo hice por el cuchillo. Vale, no la había pillado. No, no puedes. Vale, tengo que dejar la pipa, que si querés pillar una pipa. Vale, pues vente por aquí y dejas la pipa. Hay un apartado que es dejar tu equipamiento o algo así. Vale. Por aquí. Y ese señor que va por ahí, ¿vale? De rubio. Señor. Están presentando una queja contra usted, señor. ¿Contra mí? Sí, porque le ha dicho pierna tobillo. A la señora tullida. Bueno, pues que se joda. Ah, listo, ya estoy. Porque, pero si, vamos a ver. Dígame, Gustavo, compañero. Vamos a un segundo por aquí, si es posible, anda. Sí. Vamos a ver. Venga usted primero por aquí antes de meterme en el meollo. Uy. Perdón. Es una buena forma de abrir las puertas, la verdad. Hay dos solo, ¿no, Rubio? Vamos a dejarlo. Dígame, caballero. ¿Usted? ¿Sí? ¿Por casualidad? No me llame caballero, llámame Gordon, por favor. Gordon. ¿Usted por casualidad ha llamado a la señora de afuera tobillos de plástico? Correcto. ¿Qué ha pasado? Bueno, que es una tullida. Y eso, claro, quiero decir, Dios a veces castiga y castiga mal. Pero cuéntame primero cómo ha sido todo para yo ya recogerle, porque te quiere denunciar. Ah, ¿que me quiere denunciar? Sí. Cuéntamelo todo por tu parte y a ver si yo puedo disuadir un poco la situación. Sí, a ver si me puedes ayudar, la verdad, porque claro, llevo dos días aquí trabajando, sería una putada. El rubio. Pues mira, estaba comprando ropa, no paraba de tocar los huevos, luego me ha golpeado el coche y ha habido un momento que le he dicho, oye, mira, tobillos de plástico, deja de tocar los cojones. 10-4. ¿Se ha ofendido? Pues que se ofende, que me denuncie por decirle tobillos de plástico, se lo vuelvo a decir si quiere. No, hace falta. Me faltaría más. Entonces usted me dice que esa persona está dando por saco. Usted de hecho, Conway la ha esposado y la ha sacado de la tienda, el superintendente. No, sí. Para que te hagas una idea de que estaba francamente molestando un poco. Estaba tocando los cojones. Bastante, vale, la verdad. Pues nada, pues voy a ver si la señora. Sí, escúchame, tú rellena la denuncia y luego nos. Vamos, la tiramos a la basura. A ver, no es plan, Gustavo. Pero ya la archivo vamos, yo, no te preocupes. Vamos a ver si no denuncia. Vamos a intentarlo, por lo menos. Venga, ¿vale? Tú si saca lo mejor de ti, Gordon. Confío en ti, hostia. ¿Quieres hablar tú con ella por lo que sea? A ver si tú quieres ganar. Si se puede evitar. Por lo menos. Vale, pues mira. Pues ahí tienes una puerta aquí a la izquierda. Sí. Luego otra vez a la izquierda. Y ya te saltas por el balconcito. Ah. No, qué broma. Tira para adelante, anda. No, ni la mire.
el dolor que me ha causado este hombre. Vámonos, Isidoro. Venga. Vamos, señorita, vamos. Nena, nos vemos. Venga, nos vemos. ¿Cómo te llamas? Isidoro Navarro. Se fue. ¿Dónde está Amancio? ¿Amancio está ahí atrás? ¡Amancio! A trabajar, Amancio, vamos. Vamos a ver, ¿de qué va este señor? ¿Tú eres policía o qué eres? Digo, no falta el respeto, compártate. Es basaneno, es basaneno. Buenas tardes. Vámonos. Venga, va. Tenéis que aprender a no hablar con los pobres. Te pueden pegar algo. Pero tío, tenemos que servir, ¿no? Es lo que tiene. Tenemos que servir a los ciudadanos. Sí, pero te vacilan, solo quieren que los detengas. Van buscando follón. Y yo no quiero hablar con... Queremos atender robos de casa, tiros, disparos. ¡Pam! ¡Pam! A ver, que sepa que creo que te has librado de una buena, ¿eh, Gustavo? ¿Por qué? Porque creo que te iban papel a los compañeros, pero yo le he dicho a la chica que, bueno, que... Una chica me quería denunciar porque le he dicho tobillos de plástico. Ya, correcto. Pero yo le he dicho que, bueno... Escúchame, no se lo volvería a decir. Que le den por culo. Era el Z... Así se dice, jefe. ¿Cuál era el bueno? ¿El Z4 era? Sí. ¿Y por qué no lo veo? Mírame, Amancio. Mírame, mírame, mírame. Este. ¡Te miro de papel! ¡Let's go! Joder. ¿Lo podéis pillar vosotros, este también, o solo yo? Pruébalo, prueba a entrar, Isidoro. Vamos, 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 mi primer cosa patrulla. Perfecto. ¡Bum! ¿Vale? ¿Cómo se encienden las luces? Músculo. No lo sé. ¿Músculo qué? Vale, ahora te digo. Avanza. Vale. Ve avanzando, porque si está parado no puedes encender las luces. Vale, dime. Avanza un poquito más. Dime. Vale, y ahora una vez en marcha, músculo F. Escúchame, Tete, no me vas a trolear, ¿vale? Te tendría que ser gilipollas para caer en eso. Sí, la verdad es que sí. Es habría... que eso es humillante, eso caen los tontos, ¿vale? Vale, os bueno, veis un cuadradito azul en la tablet donde os llegan las alertas, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Pues cuando veáis una que es increíble, apretáis la tecla O en la tablet y os marca... Bueno, esta hace 3 minutos, si quieres ir. Emergencias, ¿qué pone? Z4. ¡Mira esta! ¡Robo de vehículo! Marcarlo. ¡Pero borra la otra, imbécil! ¡Borra la otra! ¡Borrar la otra! ¡Lo tienes que hacer tú! ¡Si has marcado tú! No le he dado nada, le he dado la O. Vale. ¡Let's go! ¡Hostia! Está muy... Nada, que calla. Eso está muy lejos, Esto está muy lejos, no vale la pena. De aquí que lleguemos, o sea... Vale. A 5 kilómetros. ¿Pero cómo es las luces? La verdad es que no lo sé. Joder, Tete. Amigos, prueba la Q. ¡Au! ¿Pero por qué no me hacen ruido? ¿Veis? Yo la Q las pongo, pero no hacen ruido. ¿Mareo? No sé qué ha pasado. ¡Hostia! ¡Otro tullido! ¡Por favor, tío! Cárgalo. Sube, cárgalo y súbelo. ¡Ay, Amancio! Te voy a cortar la polla a base de tiros, payaso. Voy a cargarte. Escúchame, eres tonto. ¿Cardo? Venga, rapidito. Es que patrulla la ciudad, tío. Es que me cago en la puta. La puerta estaba mal cerrada. Cárgalo, súbelo. Márcame el hospital, que estoy ahora mismo ocupadito. Señor. Es porque no lo encuentro. ¿Por qué decís esto uno? No se lo contéis a nadie lo que acabo de decir. Ah, ¿dónde está el uno, verdad? Gracias. Hostia, estábamos muy cerca, ¿no? Del hospital. Sí, estábamos al lado. ¿Te encuentras bien, Isidoro? A ver, como la puta mierda, pero por favor, no contarle esto, ¿vale? A nadie. No, es tranquilo. Es demasiado humillante. ¿Qué acabas de marcar, Amancio? ¿Tú crees que esto es un hospital, gilipollas? Es una tienda de ropa, ¿tú eres imbécil? Una tirita, señor, una tirita de hospital. ¡Ah, lo tengo, señor! ¡Ahora sí!
Este es tonto. ¡Dele, dele! ¡A salud! A ver. Ay, Dios mío, escúchame, Gustavo. ¿Este quién? ¡Ay, cómo lo has puesto! A ver, músculo Q. Pero no suena, ¿verdad? No suena. Dale a la E. No, no lo escucho, señor. Dale a la E. ¿Y a la F? No. Ay. Sé poli, ¿eh? Que soy urgente. Venga, vamos. Let's go. Corre. Ay, Dios. Hola. Hostia. ¿Cómo hola. Estás? ¿Qué coño estás haciendo, Amancio? Me está meando, tío, por la bragueta. Esto qué polla, ¿eh? Perdón. Llévalo dentro, Amancio. Llévalo dentro. Sí, señor. Vas a durar pero, menos en el cuerpo. Señor, sí, señor. Pero corre, Amancio, que voy a perder la vida. ¡Coño, que pesa mucho! Está gordito. Gordito tengo el nabo, payaso. Pero yo digo que está centrado en carnes. Buenas. Buenas. Buenos agentes. Joder, no saben ni entrar por una puerta. ¿Puede ser más tonto? Buenos días a todos. Hola. Buenas. Hola. Buenos días. ¡Médico! Para adentro, para adentro. ¡Médico! ¿No hay médicos o qué? Aquí a la derecha. Estos rayos X, tío. Aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Le importa que deje al compañero en la camilla? Sí, sí. No, no, sin problema. Déjelo ahora, la atiendo cuando pueda, ¿vale? Muy bien. No entenderé lo de que están debajo de las camillas. Venga, va, que tenemos que puto trabajar, de verdad. Os van a echar a los dos a la puta calle, ¿eh? Escúchame, pero si yo lo estoy haciendo de puta madre. Desconozco, solo me pone eso. Yo lo estoy haciendo de puta madre. Es el rubio que está meando en la calle. Escúchame, Amancio. Disculpa, por favor, ¿podríais saliros de urgencias? Sí, por supuesto. Bueno, le dejamos aquí al tieso, ahora volvemos, ¿vale? Con todas las denuncias de comisaría. ¿Por qué siempre nos echan? Antiguamente no era así, tío. No nos respetan, señor. Pero igual es por el COVID, ¿no? Puede ser. Bien pensado. No, ahí no, ahí no. Aquí. Eso está lleno de gente que huele raro. La verdad que sí, he notado un olor a picante. Bueno, ahora que tenemos tú y yo un momento, deberíamos hablar. Dígame, señor, estoy aquí para ayudarle en todo lo que usted a ver, necesita. Quería hablar de tu rendimiento. ¡Oh! ¿Sí? Regular. ¿Cómo? Regular. Aparte pero... que eres un chico bastante rarete. Ah, das miedo. Ah, ¿qué? Entonces, pero... te pediría un poquito más de esfuerzo. Sí, señor. Me ¿vale? pondré el máximo. Evita caerte al suelo, evita orinar encima de un compañero, sí. Evita sí. ese tipo de comportamientos. Porque sí. si no, yo no te podré ayudar. ¿Qué me entiendes o no? Entiendo, señor. Perfecto. Mejoraré, seré mejor policía. Para Ven. Usted y para este país. Yo confío en ti, Amancio, pero tienes que poner de tu parte. Señor, gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, aquí. Pero claro, es que si tú lo haces mal, a mí me dejas mal. Más pasión, ponle more passion. Pasión. Seré el apasionado de la ley. More passion, more, more. ¡Me voy a follar a los criminales! No, así no, y si gritas, se te rompe la garganta. Ay, perdón. Intenta mantener siempre un tono tranquilo. Eso va a llevar más tiempo. Bueno, poco a poco, poco a poco. Poco a poco, señor. Eso, poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Venga. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a detener a algún hijo puta. ¿Sí o no? Vamos a hacer nuestro trabajo. Y le vamos a demostrar al viejo que somos la hostia. ¿Sí o no? Eso, al puto viejo. No, no, no. No, no. No yo no, puedo, vale, tú no. No. Ah, yo lo conozco siento, hace muchos años, tú no. Es verdad. A ti te va a echar a la puta calle, eso es lo que va a hacer. No, 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 eso nunca. Te voy a transformar en una bestia. ¡Soy una bestia!
Un chico y una chica están cableando un coche y se lo han llevado. Van vestidos. ¿Ves? Están llegando a emergencia y no me dejáis trabajar. ¿Por qué? Porque sois dos inútiles. No, yo no he hecho nada, señor. Ha sido el inútil. Voy a pensar un poco, ¿vale? Dame un segundo. Vale. Voy a pegar una meada, amigos. Me meo. Nos encontramos ahora mismo patrullando la zona alta. De momento todo tranquilo, no hay avisos de robos. Día 33 disponible. No voy a preguntar qué hace una gente haciendo eso. Buenos días, caballero. Muy buenos días. ¿Tiene usted algún problema? ¿No oye usted? No, no, es que como lo veo ahí un poco inquieto. Perdón, tengo un tic. Sí, sí, sí. A ver si usted lo puede mejorar. Espero que sí. Poco a poco. H50 para la unidad que se dirigía al norte al aviso del robo de casa. No se dirija, ya están los compañeros. Pues no, ¿me veo usted cara de médico? No, 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 le estoy preguntando que si sabe si hay algún médico, no que usted sea médico. No, no lo sé. ¡Buah! Perdón, amigos, ¿eh? No, me meaba no, encima. Bien. Vale, ahí está Isidoro. Justo a tiempo. Let's go. ¡Isidoro! ¿Qué pasa? ¿Todo bien, Isidoro? Sí, bueno, nada Venga. Grave, pero... ¡A trabajar! Joder, así de rápido... ¿No se puede fumar aquí? Hombre, bueno, pues sí, paso, por favor. Entera, ¿no? Gracias. Disculpe, disculpe. No, gracias. Tú eres el famoso arquitecto. Adiós, tetes. ¿Qué? Eres el famoso arquitecto. ¡Puta puerta! ¡Puta puerta de mierda! Me suena tu cara. Aparta, aparta. Pues la verdad que no. ¡Aparta, mira! ¡Vaya pinche verga! ¿Por qué? ¿Eres el ahora? Ahora se va ahí. Bueno, vámonos. Ha funcionado muy bien, Isidoro. Vamos, venga, vamos a un papel, vamos a un papel ahora. Mira, subíos. Vale, cuando salte una alarma, lo que tenéis. Sí. Espera, que me aparto. Cuando salte una alarma, lo que tenéis que decir es: nosotros somos Z40, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Pues habláis en Radio General y decís. Z40, se dirige al último aviso de robo de vehículo, por ejemplo, ¿vale? Vale, vale. Yo os avisaré. Vamos a patrullar madre. De momento porque este hace ya un minuto. Este debe estar en Narnia. Vale. Podemos empapelar a alguien, ¿no? Hombre, si hace algo, sí, claro. ¡Mira, un criminal! Pero lo están persiguiendo, no es cosa nuestra. Vale, es decir, persiguiéndolo. Acaba de salir pela. Un... Mira, robo de casa. Lo marco y di que vamos. Z40 se va para la casa asaltada. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Escúchame, 10 kilómetros son mucho, ¿eh? Vamos, vamos, da igual, lo empapelamos, lo empapelamos. ¿Cinturón se pone aquí o no? No lo sé. Escúchame, 10 kilómetros es muchísimo, amigos. Ya, pero si roban uno, van a robar varias, ¿no? Entiendo. ¿O qué? Bueno, nos podemos quedar por la zona. Yo voy claro, todo lo rápido claro. que puedo. Bien, me gusta cómo lo estáis haciendo, ¿eh? Hombre, este anuncio es mejor, ¿eh? Lo tenemos a 500 metros. Pero que es un robo de casa, tío. Que ahí a lo mejor hay tiros. Claro. Ahí tenemos que robar. Le robamos la joya y nos la quedamos. No, eso es corrupción. Vale, vale, vale. Lo devolvemos.
¿Qué pasa más aquí? Rápido, Gustavo, coño. Perdón, perdón. Es que si no, no vamos a llegar en la vida. Sí, es que tampoco te creas que esto es un Ferrari, ¿eh? O sea, pero písala al fondo, sin miedo. Al jefe le hablas con respeto, ¿eh? Z20 se dirige al último código 3. ¿Código 3? ¿Hay que saber ese código? Eso es código binario, ¿eh? Código 3 es robo en tienda, creo que es, ¿no? O no me acuerdo, la verdad. Pues menudo, jefe. Escúchame, yo no quiero estar aquí, me han obligado. Pero ya, mismo... ya que estamos, lo hacemos bien. Y ahora, la gran pregunta es, si tenemos que detener y meterlo en el coche y no hay espacio, ¿qué pasa? Pedimos por radio refuerzos. Vale. Claro. Pero hay un espacio. Ya, si es uno, sí. Te miro, te empapelo. Eso es la actitud, eso es la actitud. Aprende, Rubio. ¡Me llamo Amancio! Qué hijos de puta se han ido a robar a Narnia, tío, para que no los veamos, ¿eh? Tranquilo, le vamos a meter toda la porra. Pero es que de aquí que lleguemos ya han robado toda la casa, tío. No, ya, eso sí. Pinta mal, la verdad. Pero bueno, podemos, si vemos a alguien, le paramos y vemos qué tiene encima. Evidentemente, claro, o si ves un vehículo sospechoso, también lo podemos parar, identificar, etcétera, claro. Vale. De eso se trata. ¿Y se le puede meter en la cárcel? Sí, hombre, si ha hecho algo y lo podemos demostrar, sí, claro, por supuesto. Dios, Rubio. ¿Eso es lo que quieres, encarcelar a alguien? Mira, Amancio, a ver si ponen la misma pasión que está poniendo Isidoro. Oye, pero claro. Yo le pongo pasión. No la Rubio, suficiente. More passion, more. Señor, sí, señor. Oye, Rubio, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú tienes pasaporte de Mordor? ¿Cómo? No. Nada. Es solo una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Me escucha? Día 55, no hay nada. ¡Hostia! ¿Estáis bien? Sí. ¡De puta madre, Tete! Yo es que me he dado muchos golpes ya, ¿eh? Yo hice la misión en Pakistán, así que imagínate. Poneos bien el cinturón, ¿eh? Que a veces estas cosas pasan. Menos mal que somos tres tíos de acero. Bueno, el Rubio no sé qué decirte, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Ay, qué frío, Sánchez! ¡Espera la afinación! ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero no riáis. Cada uno habla como puede. Joder, ahora están lloviendo las alertas aquí en el sur, tío. Sí, sí, pero nos quedamos por el sur, ¿sabes? Sí, sí, sí. Madre mía. Vale, estamos llegando, ¿eh? Como vengamos para nada, me rayo. No, pero nos quedamos por la zona, ¿sabes? Vale. Porque se van a robar lejos para que tardemos en llegar. Oye, ¿y se puede detener y pegarle una brutal paliza o no? Hombre, pues en teoría no. ¿Por qué le ibas a pegar a un ciudadano? ¡Eso es abuso policial! Claro. Vale, perdón. Vale, en teoría han robado aquí. Gordon, estás hablando para todos. No ni Cristo. Pero aquí no hay ni... ¡Justicia! Aquí no hay ni el tato. Beber agua y comer, ¿eh? No queremos pasar más por el hospital. Correcto. Ni nadie. Aquí no hay nadie. ¡Vacío, señor! Es que hemos tardado. Estaba 10 kilómetros. Pero bueno, nos quedamos por la zona. H50 para esperando asignación. Sánchez, ubíquese en Méridos. Hay que escondernos quizás, ¿eh? Lo sabes. Vale. ¿No? No, vamos patrullando por aquí tranquilamente. Apagamos sirena. Y vamos a esperar a que salte algo por el sur. Vale, ya verás cómo algo pillamos. Será por el norte, ¿no, Tete? ¿Es del norte? Perdón, el norte, perdón. ¡Mira! No. No. 7,51 kilómetros. No. Tiene que ser algo que esté a un kilómetro o algo así y los empapelamos. Va a mirar casa por casa por esta zona, a ver si atracan por ahí. Di por la radio. Z40 patrullando por el norte. Z40 a patrullando por el norte.
Aquí parece la típica del Mercadona. ¿Y este pibe? Raro y limpia, por favor. Pues es un pibe fumándose un cigarro. ¿Tienen motivos para detenerlo? Es que hay una moto en la puerta. ¿Y? Hay aparcado, mal estacionada. No, a ver. A ver. Es un pibe fumándose un cigarro. Pero robo en tienda, 6,73 kilómetros. No nos interesa, seguimos. Está todo en el sur. La alarma de la casa ha saltado. ¿La pongo? AC50 para Z40, interrogo. ¿Se van a quedar ustedes patrullando por el norte? Ponedos con di que sí, que no. Z40 se queda en el norte, dilo por la radio. Afirmativo, repito, afirmativo. Escúchame, mirad la alerta 59, marcadla. Z4, pues se les queda sin nada esa cosa. Pero que esto es de hace 3 minutos, que esa casa ya está más robada que tu prima. ¿Pone 47 segundos, payaso? Que no, la última es robo en tienda. Ah, vale, 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 entiendo, entiendo. A las músculo flechitas vas pasando, ¿sabes? Quédate vale, en la vale. última siempre. Nada, 8,5 kilómetros. Ya robarán algo por aquí y estaremos nosotros tranquilos. Estoy aprendiendo del mejor policía. Sé que queréis acción, pero ya llegará, tranquilos. La paciencia es el arte de la ciencia. Joder. Bonitas palabras. Usted es un filósofo. Bueno. Un filósofo de eso, ¿eh? A ver, no llegué aquí por nada. ¿Tiene usted estudios? Sí, superiores, inferiores, medios. Por ejemplo. ¿Por ejemplo? A ver, 6,6. ¡No, si ahora todo en el norte! ¡En el sur, coño! Tira para el sur, Tete. No, otra oportunidad más. Saltará algo en el norte. Y aquí estaremos, tío. Venga, vale. No perdáis la fe. Pensad que mientras estamos haciendo esto, estamos cobrando, ¿eh? Y ahora la cosa es... Si me encanta tienen, mi trabajo. Si yo tienen pistola, ¿qué? ¿Que no defendemos con un taser? ¿Cuál es tu salario? La ciudad es muy nueva, no hay pistolas aún, no te preocupes. Van con cuchillos y demás, son unos matados. Jefe, ¿sabe cuánto dinero tengo? ¿Cuánto cobráis vosotros por vuestro rango? Yo tengo 8.000 dólares en el banco. ¡Hala! Yo no sé cuánto cobro, ¿se puede mirar eso? Bueno, te sale arriba, has recibido tu salario tal, de vez en cuando. Ah, pues no me he fijado. Yo cobro, buah, no te lo digo que te ofendo. ¿Cuánto? Bueno, a ver, soy subinspector. ¿Qué quieres que te diga? Robo en tienda. Habrá que ir al norte al final, ¿eh? O sea, al sur, perdón. Ya está la polla, ¿eh? ¡Mira, ese coche iba muy rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Luce, luce, luce! ¿Dónde? ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Tú tira para adelante! ¡Iba como vivo a 60 por hora! El de siguiente, el que tienes justo adelante ahora. Vale. Pero es que no puedo poner... ¿No te sale un botón de derecha, 1, 2 o 3 por ahí, jefe? Derecha ahora, derecha ahora, Tete, derecha. Es que estaba mirando cómo encender la sirena, tío. Ahí está, este coche es de la derecha, derecha. Buenas tardes. Mensaje para la Hola, buenas. Señorita, ¿a usted le parece normal la velocidad en la que iba? Me cago en todo. No, lo siento mucho. Y va usted que parecía... Vamos, se han asustado hasta mis compañeros, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Tengo miedo. Sí, me excedo un poco, lo siento mucho. No me he dado cuenta, como iba por carretera así... Isidoro, pídele los papeles del vehículo. Mira, señorita. Dígame. No hace falta que me dé los papeles, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo que no, Isidoro? ¿Le pide los papeles? Isidoro, te he dicho que le pida los papeles del vehículo y que compruebes que está todo en regla. Señorita, ¿Isidoro? Lo siento. Papeles aquí. Ah, vale. Dámelo. Sí, sí. Y si puede el móvil, ¿vale? Que es para comprobar. No le dé el móvil, señorita, no le dé el móvil. Isidoro, vale, por Dios, madura. ¿Qué le doy? La licencia a conducir y tal. Sí. Mira, más rápido. Dígale su nombre y apellidos y buscamos que el nombre está su... cosa, que el vehículo está su nombre. Venga, va. Bueno, me llamo Talia. ¿Cómo has dicho? Talia Zender. ¿Cómo se llama usted, señorita?
¿Talia? Talia Zender. Talia no me aparece en ningún lado. Con Y, ¿eh? Ah, mira, aquí está el número. Número no, Isidoro, el coche. Vale, vale, Talia Zender y tiene... Hostia, tiene tres vehículos usted, ¿no? Con eso hubo un problema, eso es lo que... ¿Y este cuál sería? ¿El Benefactor Panto? Sí, correcto, es el mismo. Mira la matrícula, SPQ0266, TT. Correcto, es correcto. Pues señorita, la podremos multar por velocidad, pero bastante tiene con llevar ese casco ya. Ya, es verdad. Lo dejamos pasar, pero conduzca usted más despacito, por favor. Sí, lo tendré en cuenta, lo siento mucho. Venga, tenga buen día. Buen día, igualmente. Isidoro Navarro. ¡Hostias! ¡Me diste un golpe! ¡Pepe, la mujer del gimnasio! ¡Le pedí matrimonio! ¡Es! ¡Oye, ha pasado un coche follado! ¡Vámonos! 50, permiso para meterme. ¡Corre! Pero folladísimo iba, ¿eh? ¡Corre, Lupe! ¡Lupes! Que no sé poner la puta sirena. ¿No te sale algo que pone 1, 2 o 3? ¡No, a ti! ¡Es en alt! ¡A mí no me va! H50 para toda la malla. Según vayáis terminando los servicios actuales, realizáis 10-8 para la reunión. ¡Hostia, reunión! ¡Me cago en la hostia! ¿Ese es el que iba follado? ¿El azul este? Correcto. Este sí le empapelamos, que es un tío. Pero, Isidoro. Isidoro. ¿Me puedo encargar yo? Quiero que veáis cómo me pongo de mala hostia. ¡Caballero! Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Estoy bastante bien. Me alegra. ¡Me cago en la puta! No, habla bien, no se te entienda, Mancio, si gritas. Habla bien. Iba a decir. Coméntale al compañero lo que ha pasado. Iba usted a velocidades muy altas. Imposible. Ah, ¿estás diciendo mentiroso que somos nosotros? ¿Esto qué polla es? No. A ver. ¿Estás diciendo mentiroso a mi compañero? Aquí Conway, se aplaza la reunión media hora. Discúlpate o te empapelo. Pero. 10-4. 10-4 va a pasar directamente. ¡Cuatro! Te ha pedido perdón. Callaos ya la puta boca, coño. Simplemente he recibido. No pasa nada, que tenga usted un buen día. No, ¿qué dice? Pero vamos a ver. Ah. Ha dicho que imposible. Pero tío, Rubio, eres tonto. Pero. Pídele la documentación del coche, que iba todo follado. Correcto. Ahora te toca a ti, Amancio. Comprueba su nombre, que el vehículo esté correcto. Venga, rápido. ¿Me puede decir usted su nombre? Sí, me llamo Liam King. ¿Y tu nombre cuál es, señorita? No, la señorita no está... No nos importa. ¿No venías con él? Bueno, yo soy su esposa, así. Enhorabuena que... por el matrimonio. Isidoro, stop. Muchas gracias. ¡Lo tengo! Vale, tete. Pero, señor agente, ¿está usted ligando con mi novia? No, le he preguntado porque creía que venía contigo. No, y va con él, pero no está implicada. ¡Stop! Vale. ¿Me escucháis, compañeros? Te escuchamos. Escuchamos, tete. Me pone que tienen dos vehículos, un Benefactor Panto y un... Dime la matrícula, grita. Sport. Ven, acércate, camina y dime la matrícula. ¿Cuál es? Dicta. XPJ... 2248. Perfecto. Pues caballero, ten un maravilloso día. Y enhorabuena por el matrimonio. ¡Viva el amor, cojones! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva! Muchas gracias. Y no vaya más rápido, cuidadito. Oye, de verdad. ¿Cómo has dicho, Rubio? ¿Qué has dicho, Isidoro? ¿Qué ha dicho? Isidoro, te juro que te he hecho del puto cuerpo. No, ¿qué le has dicho al chico? No, a ver, que ha dicho el Amadeo. Amancio. Amancio, ¿qué has dicho? Nah, le he dicho amablemente, señor. Sí. Que si lo dejan, ahí tiene a Isidoro. Sal del coche y pídele disculpas al caballero. Sí, señor. Este tío gilipollas. Bueno, caballero, Le quiero pedir disculpas si le ha molestado mi comentario.
Vale, no pasa nada, señor. Es que como he visto que ella es mucho más atractiva que usted, pues he pensado... Nunca se sabe. Pero que lo siento mucho, ¿eh? De verdad. Vale, vale, ya está. Normal que Gustavo acabe loco. Buen día. La verdad es que el lore encaja perfectamente. Cuídense mucho. O sea, la verdad es que mejor no puede ir. Es normal que acabe yo demente luego en una caravana. Lo siento. Todo en caso volverá a ocurrir, ¿vale? A 3 kilómetros, robo de una Sánchez. Esa Sánchez ahora mismo está en el en un taller por piezas. Di, nos vamos al norte. Márcame. Nos vamos al sur, perdón. Márcame la zona del hospital, por ejemplo. Vale, voy. Informa por radio a Mancio que, debido a que en el norte no hay una puta mierda, vamos al sur. Sí. Vale. Pero no lo digas así. Suerte que lo ha dicho, señor. Vale, la sirena es a la Q, Mandits. Me he visto por ahí en el panel de control. A ver. ¿Qué grupo éramos nosotros? Es que yo le di a la, ¿no?, Q y... Ah, y músculo H. Son las luces del vehículo. Y a ver. ¡Oh! ¿Y almas Q? ¿Músculo almas Q? Ha sonado durante un momento, espérate. Escúchame, está hablando por radio, Gustavo. Beta 40 se dirige que al sur. Es que quiere que tiene el músculo del alt para la radio. No me jodas. Sí. ¿Todo esto lo ha escuchado todo el mundo? Eli Johnson esperando su nación. O igual solo nosotros, ¿no? Ah, solo nosotros, puede ser. Ah, hola, hola. ¿Me escucha mis compañeros? Yo te escucho. Ah, estos somos nosotros. Estos somos nosotros. ¿Qué músculo? Es decir, si yo ahora digo, comedme toda la polla. Villasiro a Z60. No se entera nadie. Policías, chupadme los huevos. ¿Lo ves? Solo vosotros. ¿Qué quiere hacer eso? Ya, pero solo lo escuchamos nosotros. Claro, qué claro. Guay. ¡Eh! ¡Mira, ese está follado! ¡Atropéllale, atropéllale, papélale! ¡No lleva casco! ¡Vamos a meterle la cárcel! ¡Para que aprenda! ¡Pare, pare, caballero, pare! Sí, agente, dígame. A ver, ¿el casco que te lo pones cuando ya llevas 20 kilómetros? Es cierto, no me he dado cuenta, disculpen. ¡Me cago en la puta ya! No, Amancio, habla bien. Sí, lo siento. No, le entiendo. No me he puesto el casco, podría haberme hecho daño, le entiendo. Claro, si entiendo, es por su bien, caballero. No, correcto. Sí, es que no me he dado cuenta. Tengo la cabeza en otras cosas y no me he dado cuenta. ¿Me puede decir rápidamente? No le quito tiempo. ¿Su nombre? Sí, me llamo Teo Lázaro. Madre mía, como el del cuento. ¿Cuál, el griego? La fallo, sí. Buscando a Teo, ¿no era así o algo así? Teo sí, va exacto. En moto. ¿O no era Verónica o algo así? Perfecto, todo en regla. Pues caballero, pongas el casco porque es muy importante. Que se lo digan a Isidoro. Puesto, ¿eh? El casco de mierda que tengo puesto, a lo mejor me lo quito, ¿eh? ¿Tú te pones casco, Isidoro? Importante. Globito cero, tete. Venga, que vaya bien. Tenga buen día, caballero. Gracias, venga, hasta luego. Escúchame, ya se pone la sirena. Yo es que creo que tengo mal la configuración de la radio, ¿verdad? Músculo coma. ¿Qué dices? ¡Opa! Tú no serás hacker, ¿no, cabrón? Bueno, tengo mis cositas. Qué cabrón, un poco hacker, ¿no? Ah, sí, es que sí soy. Sí ¿Has soy. Informado, Amancio, has informado por radio que vamos al sur? Correcto, señor. Perfecto. Yo creo que no has informado, ¿eh? Sí. Vuelve a informar. No, me va a regañar Conway. Ah, tenemos reunión, es verdad. No, ha dicho que se aplaza durante media hora, ¿no? Sí, qué bendición. Venga, va, que quiero empapelar a alguien, tío. Nada, ahora en el... Es que... Ahora en el sur seguro que pillamos a alguien. Del tirón. Es que tiene que haber poli aquí en el norte, tete. Sí, pero en el norte hemos estado durante media hora y no ha pasado nada. Ya. O sea, hemos parado a varias personas, pero todo en regla. Que si mucha velocidad, lo típico, ¿sabes? Gente muy legal. La verdad es que muy majos, debo decir, ¿eh? En general, la gente antes era... Yo tengo peores recuerdos de lo que era la gente. Te insultaban y de todo, pero bastante amables. ¡Huevo! Eso creo que es porque yo le intimido. Puede ser. Sí, eres bastante intimidante.
El rubio hace gracia y yo intimido. Ah, el rubio es tonto. Pero... No me hablen así, que me bajáis la moral. Amancio, ahora ¿sí? que estamos en el coche, no ¿sí? grites cuando te dirijas a la gente. Háblales con vale. educación. Vale, no hagas sí. comentarios ni de sus esposas, ni de sus maridos. Vale. ¿Que lo sí. entiendes? Sí. Vale. Lo siento, señor. No pasa nada. A ver, pero... Si yo estoy de servicio y no estoy haciendo nada, puedo compartir mi teléfono, ¿no? No, de servicio no compartas nada. Luego tú lo que hagas fuera de servicio, oye, allá tú, ¿sabes? Vale, entendido, entendido. Pero de servicio intenta, hombre, si utilizas la placa para sacar teléfonos móviles, hombre, eres un poco... Ojo, ojo, ¿qué es esto? Hay dos chicas ganzuando mi preciado. Ojo. Ojo, vamos para allá, ¿eh? ¡A por ellos! Pasa que me tenéis que quitar esta marca y poner la otra. La acabo de quitar. ¿Vale? Marcado. ¿Y esta es la nueva? ¡Hostia! ¿Pero de dónde apare-? Gafas. Le he dado a la músculo O, pero me pone más kilómetros de lo que es. A ver. Bueno, porque igual se ha movido o algo así, ¿no? A lo mejor líneas rectas son 3,65, ¿no? Eran gafas eso, ¿eh? Amigos, habéis visto que ha aparecido un NPC de la nada, ¿eh? Hostia, tengo que... ¿Cómo se envía un 1020? 1020, ¿sabéis lo que es? Es enviar tu posición.